Hoy desarrollaremos un taller de matemáticas. Iniciamos con sumas verticales. 29 más 17. 63 más 27. 82 más 18. 15 más 16. 32 más 47. Recuerden, en la parte de abajo, escribir la línea horizontal que nos indicará el resultado de la suma. Restas verticales. 29 menos 12. 67 menos 27. 96 menos 44. 89 menos 13. 78 menos 55. Recuerden, al final, en la parte inferior de la resta, escribir la línea que nos indicará el resultado. Problemas. Primero, Sebastián lleva al colegio 15 caramelos y su amiga Rosa lleva 13 caramelos más. En el recreo los unen. ¿Cuántos caramelos reunieron en total? Segundo, Dylan y Hader quieren comer un chocolate. Dylan tiene 20 pesos y Hader 50 pesos. Si el chocolate cuesta 60 pesos, ¿qué deberían hacer? Tercero, la mamá de Laura le dio 10 dulces para ella y sus hermanos. Si le dio 3 a su hermano menor y 4 a su hermano mayor, ¿cuántos le quedaron a Laura? Cuarto, Allison y Katie van a colorear un dibujo, pero se dan cuenta que tienen muchos colores. Allison tiene 17 y Katie tiene 21. ¿Cuántos colores tienen en total? ¿Cómo resolver los problemas? Primero, dividir el cuaderno para la operación. Un lado el análisis y el otro la operación. Segundo, analizar el problema para saber qué operaciones se deben realizar. En la parte inferior de análisis se escriben los datos que nos proporciona el problema y se realiza la operación en la parte inferior de operación. Tercero, realiza las operaciones según el orden del análisis. Entonces, en la parte de análisis escribimos primero, se debe hacer una suma o se debe hacer una resta. Y luego segundo. Y en la parte de operaciones se desarrolla la operación. Cuarto, finalizado estos pasos, en la parte inferior se escribe el resultado. Es importante recordar y practicar todos los temas que se han visto. Bienvenido.